¿Cómo están, muchachos? Estamos de vuelta con un nuevo video de ARK y este día tenemos de vuelta una sección que a muchos les encanta y que muchos me pedían de regreso. Y por fin, muchachos, estamos de vuelta. Es que suena un poco extraño decirlo, pero por fin han regresado los poderosos enfrentamientos, muchachos. Tomen en cuenta que hace tiempo yo subía videos en el cual enfrentábamos a todas las criaturas de ARK de manera, pues, equilibrada. Equilibrábamos los niveles, tanto también el daño que hacían y todo eso. Pero, pues, digamos que lo dejé de subir porque, pues, me centré bastante en la serie. Ahora, pues, digamos que ya tengo un poco más de tiempo para dedicarle a hacer videos especiales de enfrentamientos. Y el día de hoy enfrentaremos al poderoso Espinosaurio, contra el querido y muy amado por todos T-Rex, muchachos. Hoy enfrentaremos un T-Rex contra un Espino y vamos a ver quién resulta ganador. Tienen exactamente el mismo nivel, este es 100 y este es también nivel 100. Aunque tomen en cuenta un detalle, y es que cuando tú spawneas un dinosaurio, el juego le mete estadísticas, pues digamos, al azar. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, este tiene más daño base de 202 y este por ejemplo tiene de daño base 196. Así que le voy a subir un poquito más a este, también le voy a subir un poco más la vida. Aunque el tema de la vida no le va a afectar prácticamente nada, porque tarda en subirse. Pero aquí hay una diferencia, muchachos, y es que los dinosaurios tienen, digamos, algunas cualidades especiales por cada especie. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el T-Rex hace un daño en particular a pesar de tener el mismo nivel. Me explico rápidamente. Digamos que este T-Rex tiene nivel 200, pero el nivel 200 de daño de ese T-Rex no es el mismo que el nivel 200 de daño de este Espino. En pocas palabras, si un Espino tiene, por ejemplo, 200 de daño y el T-Rex igual, creo recordar que el Espino, muchachos, hace más daño. ¿Por qué? Aunque tengan exactamente el mismo número de daño, dependiendo la especie, pues el daño es más elevado. Como por ejemplo, con uno que sí podemos ejemplificar rápidamente es con un Giganotosaurus. Un Giganotosaurus de, por ejemplo, de daño que haga, no sé, 100, a pesar de que este es de nivel 200, por ejemplo, de daño tiene 200, un Giganotosaurus, a pesar de tener 100, hace más daño. ¿Por qué? Pues porque es un Giganotosaurus, por supuesto. Dicho eso, muchachos, también les quiero presentar de vuelta a un integrante que nos va a acompañar a lo largo de todos estos videos y será nuestro muy amado y querido perrito, muchachos, que pues ya le gustó bastante el tema de la armadura y ahora pues él le gusta andar por aquí con esas armaduras porque infunde miedo. Y bueno, vamos a tener este video de enfrentamiento, muchachos. Por supuesto, ustedes en los comentarios pongan qué dinosaurios les gustaría que enfrentemos en próximos videos. Y bueno, ¿cuál va a ser la dinámica para enfrentarlos? Por supuesto, vamos a hacerlos pelear uno con el otro. Y aparte de todo, después de esto, sacaremos de los comandos algunos otros y también haremos algunos experimentos. Como por ejemplo, podríamos pelear, no sé, 200 de estos contra 100 de estos o algo así. Podemos hacer experimentos, ahorita lo vamos a hacer. Que de hecho ya tengo aquí preparados los comandillos para sacar bastantes. Así que dicho eso, muchachos, vamos a enfrentarlos y la dinámica para hacerlo va a ser exactamente la misma que utilizábamos anteriormente en los enfrentamientos que, bueno, que tuve bastantes videos. Creo que llegué a subir como unos 30 videos de enfrentamientos de dinosaurios. Pero, ¿por qué se me ocurrió hacer esto de vuelta? Porque tomen en cuenta que han salido una cantidad bestial de dinosaurios desde que subí el último enfrentamiento. Entonces creo que va a quedar genial subir enfrentamientos con todos los nuevos dinosaurios que han salido. No sé, enfrentar por ejemplo un dodo contra, no sé, uno de los estos listrosaurus, ¿no? O enfrentar 100 dodos contra un T-Rex. O enfrentar, no sé, 200 tigres de esos que acaban de salir es que no me acuerdo cómo se llaman, los que trepan los árboles, contra, no sé, contra un Giganotosaurus. O sea, podemos hacer un montón de combinaciones. Y todo eso, muchachos, lo vamos a realizar en estos episodios especiales. Bueno, no son episodios especiales, van a ser como una especie de serie en la cual pues tendremos estos enfrentamientos. Y por supuesto, hoy le toca al bueno, me toca morirme a mí a lo mejor. Hoy le toca al T-Rex y al Espinosaurio. Para hacerlo, ya les digo que utilizaremos la misma dinámica de liberar a uno y vamos a poner a ambos en modo agresivo. Vamos a poner a ambos en modo agresivo y liberamos a uno para que se peleen. No se preocupen porque a pesar de que estén liberados, no lo cuenta el juego como salvaje. Tomen en cuenta que los dinosaurios que son salvajes, es decir, que no están domesticados, tienen más daño ya por defecto, ¿no? Pero cuando los domesticas, sus estadísticas bajan un poquito. Pero cuando tú lo... Ah, mira, este tiene de nivel 110, pero es porque le acabo de subir ahora los niveles, ¿eh? No se preocupen, pero
El tema este del nivel no influye mucho. Tiene 110, pero es exactamente igual. O sea, le subí para que tuviera un poco el daño similar a este, ya que este tiene más vida. Entonces quise equilibrar un poquito más las cosas, ¿no? De todas formas, les digo que no afecta si lo libero. No lo va a tomar el juego como salvaje, creo yo. Bueno, por lo que yo recuerdo, no los toma como salvajes, porque hicimos varios experimentos en los enfrentamientos que hemos hecho hace bastante tiempo. Hicimos un montón de experimentos acerca de eso y creo que lo recuerdo bien. Y bueno, muchachos, creo que todos quieren ver el enfrentamiento, pero por supuesto, primero que tenemos que llevar a Perrito en a un lugar seguro. Bueno, Perrito ya sabe que es el dinosaurio más poderoso. De hecho, tiene nivel 1.500.000. Bueno, ¿cuánto es? A ver, 150. No, no, es 1.500.000. 1.500.599. O sea, pues una, bueno, no sé si lo leí bien, pero lo importante, muchachos, es que vamos a dejar a nuestro querido perrito aquí, pues en la entrada, porque pues si quiere ir a tomarse un café, pues lo vamos a dejar. Bueno, a lo mejor un café con este calor no creo que sea lo ideal. Vamos a retroceder un poquito. Los dejo por aquí atrás, muchachos, porque si se ponen en modo agresivo, puede que se distraigan y se vayan a pelear ahí con Perrito. Pero él está en modo pasivo, así que no pasa nada, ¿eh? Y de todas formas saca sus láseres y los revienta a todos, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar el enfrentamiento, muchachos. Espinosaurio contra T-Rex. Vamos a ver quién es el más poderoso. Obviamente va a morir alguno y posteriormente haremos más, sacaremos más de los comandos para que quede todo, pues, completamente claro, ¿verdad? Y aparte, pues son de los dos dinosaurios más comunes y de los que más fácil se pueden domesticar, de los que podemos encontrar en cualquier parte prácticamente. Entonces creo que puede ser un gran enfrentamiento. Así que muchachos, ¿están preparados? Yo por supuesto me voy a poner el modo para volar. Aunque no lo necesito tanto porque tengo esta super armadura. Pero mira, no importa, no importa. Vamos a volar para que no nos ataquen a nosotros. Y llega el momento de enfrentar al espinosaurio contra el T-Rex. Voy a liberar, yo creo que al espino. Y vamos a ver si afecta el hecho de que sea. De que sea salvaje. A ver, vamos a darle liberar. ¿Dónde está esto? Liberar espinosaurio. Y una vez que quede liberado, muchachos, empezará el combate. ¿Están preparados? 3, 2, 1. ¡Pum! A pelear. A pelear, a pelear, a pelear. ¡Vamos! Mira, 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 mira cómo se empiezan a reventar, ¿eh? Son fuertes, son de los dos dinosaurios más poderosos que uno puede encontrar. Aunque estoy viendo que el T-Rex está ganando, ¿eh? Y eso que le subí más vida al espino y que tiene más nivel el espino ahora mismo, ¿eh? Aunque tomen en cuenta que el espino tenía menos vida base que el T-Rex. Vean eso, vean eso, vean eso. El T-Rex está ganando con una diferencia monumental, ¿eh? Y se vienen aquí a pelear con Perrito, ¿eh? No sé por qué. Pues ha ganado el T-Rex de una manera muy, muy clara. Vamos a vaciar su inventario y le vamos a recuperar la vida. Vamos a poner infinite stats. Este comando, muchachos, y lo vuelvo a quitar. Y ya está, ya se lo quité. Es para recuperarle la salud. Y ya está completamente nuevo. Creo que ya sufre daño y toda la cosa. Pues ha ganado muy rápido. Lo que significa es que el T-Rex puede que sea más fuerte que el espino, ¿eh? A ver, aquí en Ark. A ver, en la vida real, pues yo no sé cómo sería eso en una virtual batalla, ¿no? Porque obviamente hoy en día ya no existen esos dinosaurios. Vamos a sacar otro espino, muchachos. A ver, Rex, 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 espino. Mira, aquí lo tengo. Lo saco de nivel 67 porque, a ver, vamos a sacar espino. Le voy a force tame. Ahí estamos. No, 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 pasivo, 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 pasivo. Ahí, quieto, quieto, quieto. Ahora lo domesticamos, perfecto. Y lo que voy a hacer, muchachos, es ver cuánto de vida tiene. Mira, este ya tiene más vida, ¿ya se dan cuenta? Vamos a subirle un poquito más. Tiene 422. Este tiene más vida y tiene más daño. Vamos a probar, ¿eh? Es exactamente del mismo nivel. Bueno, este ya es nivel 101. A ver, vamos a subirle un poquito. Uy, es que me equivoco de botón. Vamos a subirle un poco más. Una pizquita más. Por ahí está el espino ahí todo contento. A ver, da la vuelta. Da la vuelta, inútil. No le gusta dar la vuelta. Y bueno, este ya tiene más vida. Ya les digo, o sea, es cosa del juego de que a veces saca unos con menos vida, otro con más vida, o sea que no es cuestión de. No es cuestión mía. Pero sigo pensando que es muy poca, ¿no creen? A ver, ¿saben qué puedo hacer? Puedo poner exactamente la misma vida que tiene este. Aquí tengo un comando, según yo. Yo recuerdo que tengo. Ah, mira, aquí tengo un comando, voy a quitar esto por aquí. Tengo un comando para añadir experiencia. Y lo que voy a hacer es subirle la vida a este espino hasta el nivel que tiene el T-Rex. ¿Ese T-Rex cuánto tenía de vida? Para que estén exactamente iguales. A ver. Este tiene de vida 5280 y de daño 202. Este de daño ya tiene más. Si se dan cuenta, este tiene más daño.
porque tiene 249. Entonces vamos a dejarlo exactamente en 5000. Ahí está bien. Ahí está bien. Y le voy a recuperar la vida poniendo el comando Infinite Stats. Perfecto. Y este va a ser el combate más equilibrado que podemos tener, ¿eh? Tiene exactamente la misma vida. Bueno, por un porcentaje ahí mínimo de diferencia. Pero realmente en un combate real, es decir, si tú vas con tu dinosaurio, eso no influye nada. Y tomen en cuenta esto que los estamos combatiendo. Uy, aquí vienen unos invitados. Mira, estos no están invitados a la fiesta, ¿eh? Vamos. Y tú también, pajarraco asqueroso. Vamos, ahí está, vete a dormir. Ahora, el T-Rex está bien de vida. No le bajé nada, perfecto. Bien, bien, vamos a dejarlo a este tal y como está. Y pues vamos a hacer otro enfrentamiento, muchachos, para que quede claro cuál es más fuerte de los dos. Ahora sí no hay pretextos. Ahora sí, quien gane es el más fuerte. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma vida y exactamente el mismo nivel de daño. Exactamente el mismo nivel de daño. Vamos a ver si la cosa está equilibrada. Para saber cuál va a ganar o cuál ganó la batalla, digamos, de manera arrolladora, pues simplemente habrá que ver si uno recibe más daño que el otro. Y también la cantidad de golpes que da cada uno, ¿verdad? Pero bueno, dicho eso, muchachos, vamos a ponerlos así. Voy a poner a este otra vez en modo agresivo, perfecto. Y vamos a poner a este en modo... vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo, muchachos. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quieto, 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 quieto. ¿Qué pasa? Es que, muchachos, por favor, es que estos asquerosos. A ver, quieto, 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 quieto. ¿Cómo vienen a arruinar la fiesta esas ratas? A ver, ok, ya lo están matando. Quieto, 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 quieto. Oye, 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 por favor, pero qué inútil. Mátalo, ay. Ah, que no lo pueden ni matar. Mátalo, T-Rex, vamos. Pues yo no sabía que iba a haber un invitado especial aquí en este enfrentamiento, Vaya porquería, Y le bajó un montón de vida, ¿vieron eso? A ver, Infinite Stats. Ahí estamos, le recupero la vida. Creo que el espinosaurio es más débil, O sea, es muy débil. A ver, no sé ni por qué recogí pasto. Vean, este se está recuperando la vida, pero no importa eso. Luego me cuesta trabajo moverlos, no sé por qué. Es algo muy extraño. Pero bueno, ahora sí se viene el enfrentamiento. No sé por qué aparecen animales a lo loco. Pero bueno, vamos a dejarlos aquí. Y ahora, muchachos, vamos a enfrentarlos como debe ser. Vamos a poner a este en modo... creo que ya está en agresivo, a ver. Primero así, los pongo en pasivo y después en modo agresivo. Perfecto. Y ahora este en modo agresivo. Y se viene el enfrentamiento. Tomen, mira, antes de cualquier cosa les voy a enseñar. Tiene este de daño 249 y de vida tiene 5000. Vamos a dejarlo en 5100. Aunque bueno, todavía no se le va a recuperar. ¿Y este cuánto de vida tiene? De vida este tiene 5200. Y este de daño, este tiene menos daño. Así que esto está equilibrado, muchachos. Este tiene una pizquita más de vida, pero este tiene una pizquita más de daño. Entonces, vamos a ver quién de los dos es más fuerte. ¿Están preparados? Pues vamos a darle enfrentamiento final. Bueno, este no es el final, porque ahorita vamos a hacer locuras, Vamos a dejarlos libres y yo voy a volar, vamos. Y que se empiecen a matar, vamos. Vamos, 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 vamos. Mira, 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 mira cómo se muerden ahí los pellejos. Todas las escamas asquerosas. A ver, a ver, a ver. Se están dando exactamente la misma cantidad de golpes. Aunque el T-Rex siento como que tiene más empuje. Si se dan cuenta, como que empuja al otro. Ahora estoy viendo sangre del T-Rex. Pero también estamos viendo sangre del espino, Está muy equilibrado ahora sí el combate. Vean nada más. El T-Rex está empezando a sangrar bastante. Y el espino también. Poquito a poquito estamos viendo sangre de ambos. Aunque creo yo que el T-Rex se ve más fuerte, No sé, me da la sensación de que el T-Rex tiene como que un poco más de fuerza. Vean, vean, vean. El espino acaba de huir. Lo que significa es que el T-Rex le está ganando. Y eso que le, a ver, a ver, a ver, vamos. Y eso que el espino se supone que hace más daño, Le está pegando al T-Rex, vean, le pega porque lo empuja. Vean, uno se da cuenta que le hace daño porque... ¡Toma! Pues ya está. Y vamos a ver con cuánta vida se quedó este, con la mitad. Lo que significa, muchachos, es que en Ark, el T-Rex es más fuerte que el espinosaurio. O sea, no hay duda. No cabe duda de que el T-Rex es más fuerte. O sea, se quedó con la mitad de vida. Y a pesar de que se dieron prácticamente la misma cantidad de golpes. Bueno, hubo un momento en el que el espino se dio la vuelta, empezó a huir. Pero significa que el T-Rex le empezó a hacer más daño. A pesar de que el T-Rex tenía menos daño en estadísticas, en puntuación. Lo que quiere decir es que el T-Rex, muchachos, ha resultado ganador de esta batalla. Pero por supuesto, en estas batallas, muchachos, en estos enfrentamientos, nunca hay un verdadero ganador. Lo que va a pasar ahora es que a este T-Rex lo vamos a enfrentar contra dos espinosaurios salvajes. Así que vamos a... No, 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 vamos a enfrentarlo primero contra un salvaje de nivel 67. Es decir, un salvaje no domesticado. Y los salvajes, muchachos, se supone que son más fuertes. Así que vamos a ver si un espinosaurio es más fuerte
que un T-Rex domesticado. ¿Están preparados? Así que vamos a sacarlo y vamos a ver qué pasa. Sacamos espinosaurio salvaje y se va a enfrentar contra nuestro T-Rex. Imagino que va a ganar el salvaje, muchachos, porque en el juego los salvajes hacen más daño. Si no gana, quiere decir que el espinosaurio es más débil de lo que creemos, ¿eh? Vean, se supone que un salvaje es más fuerte. Eso tendría que ser... Bueno, a lo mejor nada más influye con algunas especies, tal vez. A lo mejor nada más con los giganotosaurus, puede ser. Vean, es que sigue ganando el T-Rex, vean. El T-Rex... Sé que lo saqué de un nivel más bajo, pero lo hice a propósito porque pensé que iba a ser muy fuerte el espinosaurio. Y vean, no le hizo prácticamente nada. O sea, lo dejó con un 93% de vida. O sea, el T-Rex es muy fuerte. Vamos a enfrentarlo ahora contra uno de nivel 100. Es decir, saqué uno de nivel... A ver, voy a recuperarle la vida. Le quito el comando para que no sea inmortal. Y ya está. Entonces vamos a enfrentarlo ahora contra dos espinosaurios. No, contra uno de nivel 100. Porque el que saqué ahorita era de nivel 67. A ver, vamos a sacar uno de nivel 100 y a ver qué sucede ahora. Está empezando a pegar primero el T-Rex. Es más rápido, yo creo. Es que como que el T-Rex empuja, vean. Como que lo empuja. Y además como que tiene más cadencia de mordiscos el T-Rex, ¿verdad? Como que mete más mordiscos. Vean. Está ganando. Y está ganando y le ganó. A pesar de que este es salvaje, ¿eh? O sea, a pesar de que el espino es salvaje, el T-Rex sigue ganando la batalla. Esto nos da... Esto, aparte, es como un experimento científico esto, muchachos. Estamos aquí descubriendo cómo funciona Ark. Bueno, entonces quiere decir que el T-Rex, muchachos, es más fuerte. Pero será más fuerte que dos espinosaurios de nivel 100. Eso lo vamos a comprobar ahora mismo. ¿Estás preparado, T-Rex? De hecho, es hembra esta, ¿no? A ver, a lo mejor es más fuerte porque es hembra. Puede ser, ¿eh? Porque las hembras luego defienden los huevos. A ver, vamos a tirar uno y dos. Y a ver qué pasa, muchachos. Dos espinosaurios de nivel 100 contra un solo T-Rex de nivel 100, muchachos. Vamos a ver quién resulta ganador. En esta ocasión el T-Rex parece ser que está sufriendo bastante. Y los otros T-Rex están... Perdón, los espinosaurios están con todo, ¿eh? No estoy viendo sangre del... Bueno, apenas estoy viendo una pizquita de sangre de uno de los espinosaurios. Y del otro no veo mucha, ¿eh? Uf. Creo que ahora sí el T-Rex está en aprietos, muchachos. Creo que dos espinosaurios ya son demasiado para un T-Rex. Pero mira, no se deja. O sea, el T-Rex es fuerte, pelea hasta el final. Es un verdadero guerrero, es un gladiador. Vean eso. Perrito está nervioso porque está viendo a uno de su especie morir. A ver, bueno, he distraído a uno sin querer. Me voy a acercar un poquito a la batalla para que se peleen, se junten ahí entre todos. Ey, mira, uy, bueno, ese ya se fue a molestar a Perrito. Aunque creo, mira, creo que hubiese terminado perdiendo el T-Rex, ¿saben? A ver, ¿y este payaso qué hace aquí? Hubiese terminado perdiendo el T-Rex. A ver, oye, T-Rex, tú, oye, tú, espinosaurio, no te darás cuenta. Oye, ganó el otro, ¿eh? Vamos a enfrentarlo contra este. Oye, quítate, inútil. Oye, quítate. Ay, Dios. Mira. Oye, pues ganó el T-Rex. Ganó el T-Rex, pero lo dejaron con... No hubiera ganado. Esto no hubiera pasado si no se hubieran separado. Vamos a llevarlos un poquito más lejos para que no se acerquen a Perrito. Porque, bueno, el otro espinosaurio no sé por qué se alejó. Y vamos a enfrentarlo ahora otra vez contra los dos espinosaurios. Pero creo que ahora sí debe de quedar bien. Vuelvo a poner el comando para que no se quede inmortal. Y creo que no sobrevive, ¿eh? A ver, vamos a sacar uno, dos. No sobrevive, o sea, la verdad siento yo que ya dos espinosaurios son demasiado. Mira. Mira cómo los revienta estos tipos, ¿eh? A ver. Vamos. Mira cómo los mata. Es que siento que el T-Rex es como que más inteligente para atacar, ¿no? Bueno, no sé. A ver, esto no, ya es payasada que yo estoy sacando. Pero yo creo que también influye bastante el tamaño y el tipo de mordisco que da, ¿no? Vean, este T-Rex ya se centró en uno. Y puede que le venga bien porque así termina de reventar a uno. O el otro huye y se pelea con el otro, vean. Mira, no lo suelta el otro. El otro ya está huyendo y no lo suelta el T-Rex. No lo suelta, pero el otro le está pegando. Ahora entre los dos le están haciendo daño. Pero ya mató a uno. Y ahora va por el otro, Vean, es que como que no, como que... El T-Rex tiene cierta ventaja porque gira más rápido, creo, que el espinosaurio. Aunque se supone que el espino tiene mejor radio de giro, O sea, yo creo que... Ahora estoy más confundido que antes, O sea, la anterior ganaron rápidamente los espinos. Pero en esta ocasión el T-Rex no se ha dejado, Vamos a hacer una última prueba. Y después enfrentamos a 100 espinosaurios, a todos los que me salgan, contra Perrito. A ver. Pues la batalla sigue muy equilibrada, aunque creo que el T-Rex va a ganar, O sea, le ha ganado a dos. Le ha ganado a dos. Lo que significa es que esto... La anterior no lo hubiera ganado, creo yo. O a lo mejor sí, porque si se enfocaba en uno, mataba... Es que
Sigo más confundido ahora, Aún así el T-Rex es muy fuerte, muchachos, es muy fuerte. Y sigue siendo uno de... Por eso es Tiranosaurio Rex. Rex significa rey, creo. A ver, mira, 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 está ganando, Está ganando y... Puede ser algo... Mira, puede ser esto, muchachos. Puede ser que ahora los espinos que spawneamos no traían demasiado daño base. Puede ser esa la situación, Vean, y es que ganó. Ganó el T-Rex. Vamos a hacer una última prueba, muchachos. Ahí estamos, le curamos la vida. Haremos la última prueba definitiva de poner a dos espinos contra un T-Rex. Ya le quité el comando, ya no es inmortal ni nada. Y a ver qué pasa. Uno, dos, ahí estamos. Dos espinosaurios empiezan atacando al T-Rex, muchachos. Yo vi un primer picotazo de un espino contra el T-Rex. Vean, ahora sí le están dando entre los dos. Ahora sí están, digamos, equilibrando más los ataques. Y puede que en esta ocasión el T-Rex resulte muerto, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, el T-Rex es inteligente porque se centra en uno para después desquitarse con el otro. Desatar toda su furia. Mira, ya le está bajando bastante a uno y el otro está girando. Pero ahora este ya se dio la vuelta. Y ahora le están reventando, Le están reventando entre los dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, 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 mira. Oye, pues les está ganando a ambos. O sea, como que les está ganando en el momento de los giros. Si se dan cuenta, el T-Rex es más ágil. O sea, vean, como que hay un momento en el que el T-Rex mueve la cabeza muy rápido. O sea, y los espinos no pueden. Como que no le alcanzan. Yo creo que es porque son más largos, ¿no creen? Pues realmente no sé cuál sea más largo, porque la cola del T-Rex también está más larga, Mira, ahora ya llega el mano a mano con estos dos. Ahí es donde se va a ver la fuerza real de ambos, Vean, el T-Rex los espanta. Y él no se echa para atrás, si se dan cuenta, O sea, no se echa para atrás y lo sigue reventando, Increíble. Vean eso. Sigue reventando, aunque ahora sí estoy viendo bastante sangre del T-Rex, A ver, mira, pero es que, vean eso. Llega un momento en el que el T-Rex sí le alcanza a meter un mordisco, pero el espino no. Y eso quiere decir que el T-Rex es más ágil en ese sentido, Y ahora sí estoy viendo bastante sangre de ambos, ¿Quién creen que resulte ganador en esta ocasión? Siento yo que en esta ocasión ambos se van a matar, Se neutralizan. Pero es que vean, el T-Rex da más golpes, es más ágil. Uf. Ahora sí, pues ganó el T-Rex. Aunque siento yo que quedó con muy poquita vida. A ver cuánto se quedó. Un toquecito, o sea, estaba a dos mordiscos prácticamente de morir. Pues ha quedado claro, muchachos, de que el T-Rex es el rey. O sea, el T-Rex es muchísimo más fuerte que el espino. Y vaya locura, Vaya locura, y yo creo que por eso nuestro mejor dinosaurio de todas las temporadas es nuestro querido perrito. Y un perrito, ya saben, es un T-Rex. Así que vamos a enfrentar a perrito, muchachos, con... Oye, ¿qué pasa si le quito esta armadura? ¿Me deja montar? Por supuesto, muchachos, perrito, ya saben que me deja montarlo. A pesar de que no tenga montura, Vamos a enfrentar a perrito, muchachos, contra 100 Spinosaurus. Bueno, no sé si pueda sacar 100, pero vamos a sacar primero unos 20, unos 10. A ver, vamos a sacar bastante. Vamos a poner a perrito en modo agresivo. A ver, propietario de perrito, Bob. No sé quién es Bob. Temperamento agresivo. Y vamos a ver, espérate, ¿saben qué voy a hacer para que no se detenga? Vamos a desactivarle, a ver, desactivar la recolección de recursos para que no se ande comiendo todos los cadáveres. Ah, pero es que si hago eso, lo que va a pasar es que se va a quedar como que mordisqueando los cadáveres y no va a matar a todos. Creo que sí, A ver, vamos a darle. Vamos a enfrentar a perrito, muchachos, contra, pues, un montón de espinosaurios. Es que podría enfrentarlo contra un espinosaurio de nivel 1000. Vamos a sacar un montón. Vamos a ver qué sucede. Mira, vamos. Bomba. Todos contra perrito, Mira eso. ¿Dónde está? Toma. Bueno, pues ya mataron al T-Rex ese. ¿Y perrito dónde está? Ya lo acorralaron ahí. Toma, mira cómo. Vean nada más. No sé ni cuánto saqué como 30, Mira, perrito, ven para acá, pequeño. Mátalos, mira lo que hay aquí. Aquí te tengo tu almuerzo. Ya estamos, mira cómo los va a reventar. Muchachos, es que perrito es muy poderoso, ¡Toma! Toma, mira cómo los mata. Saqué como 50, creo, ¡Toma! ¡Qué explosión! ¡Toma! Increíble, muchachos, por favor. Yo creo que perrito se merece bastantes likes. ¿Cómo los hizo volar por los aires, Increíble. Saqué bastantes, no sé ni cuántos saqué. Saqué como unos 30, creo yo. Vamos a sacar más.
ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¡Vamos! Voy a sacar más o menos unos 50. Se me va a laquear el juego, se me va a romper mi arc. ¡Vamos! Ahí está. Con estos ya serían como 100, ¿eh? ¡Increíble! A ver, uy, estoy bugueado aquí. ¡Toma, mira los cadáveres! ¡Miren los cadáveres! ¡Increíble! ¡Mira, perrito! Se está dando un majar ahí. Vean eso, qué locura. Quiero que haga de esas explosiones. Vamos a quitar esto. A ver, perrito, mira para acá. Ven, mira cómo está. Está bien contento, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué locura! ¡Qué locura! A ver, ¿dónde está perrito? ¿Perrito dónde está? A ver, mira, ahí está, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Mira cómo vuelan. ¿Cómo los hace volar por los aires? Ven eso, cómo los está matando, ¿eh? Increíble, ¿eh? Perrito contra 100 espinosaurus. Increíble, fueron 100, hice las cuentas y más o menos 100. ¡Toma! Mira, ahí está, mira cómo los hace volar. ¡Vean eso! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Vean nada más! ¡Pum! 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 ¡Vamos! Vean nada más. Oye, perrito, te faltan unos cuantos, ¿eh? Mira, aquí hay unos más. Perrito. Es que luego le gusta ir a ver. Es que ya le echó el ojo a ese. Ven acá. Sígueme. Ven acá, no seas payaso. Ven acá. Y acaba con estos. Con la comida no se juega. Bueno, realmente sí. A ver, vamos, cómete esos. Vamos, reviéntalos. ¡Toma! Mira cómo los hace volar por los aires. E incluso perrito es capaz de invocar tormentas. ¡Increíble, eh! Y está bien contento, vean nada más. Pues muchachos, el poder de perrito es inigualable, vean nada más. Increíble, ¿eh? Increíble. Vean nada más. Me sale, entra en una... No pasa nada, yo soy inmortal. Y perrito también, ¿eh? De todas formas, él me protege con sus poderes. Así que muchachos, me voy a despedir. Ha sido increíble este video. Si quieren ver más enfrentamientos y más locuras como estas, y ver, por ejemplo, podríamos enfrentar a perrito contra 2000 giganotosaurus. Bueno, eso ya sería demasiado, pero contra un montón de giganotosaurus, contra dragones, contra monstruos, monos, la super araña, de todo, ¿eh? Perrito es capaz de enfrentar a cualquier cosa. Y aparte, ustedes en los comentarios pongan qué otras especies les gustaría ver en combate. Puede ser cualquiera. Pongan, para el próximo enfrentamiento puede ser un dodo contra un águila o algo así, lo que se les ocurra puede ser, ¿eh? Y también intenten que sean también enfrentamientos que sean posibles, ¿no? No me vayan a poner, pues, mil no sé qué contra mil, no, o sea, tampoco. El juego se laguea demasiado y no se puede a veces. Pero pues sí podemos sacar unos 100 de algo, ¿no? Y bueno, ustedes pongan en los comentarios cuál quieren que sea el próximo enfrentamiento, con qué especie de dinosaurio. Y ya lo saben, si quieren más videos como este, dejen un buen like. Y pues yo me despido, un saludo y eso es todo.